Room. Vamos a continuar con nuestra exploración de programación en Python ahora. Entonces, vamos a la página web de www.linuxcabal.org, donde vamos a elegir la liga de Wikicabal. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx, donde vamos a elegir la liga de cursos. Y allá vamos a elegir la liga de curso de programación en Python. Y ahora estamos listos con capítulo 14, pienso. Y vamos a ver funciones de números random. En general, en la mayoría de los lenguajes de programación que conozco yo, actualmente no existe número puro random. Es cuasi random, pero no es puro random. Puede replicarle. Probablemente son algoritmos para hacer un número absolutamente random, para usar tal vez el milisegundo del reloj o algo por una semilla con agregado con otra cosa. Y cualquier, pero la mayoría de funciones random no son totalmente random, son pseudo random, so quasi random, como Quasimodo. Entonces, y el explicador está aquí, y tenemos un módulo que se llama random para acceder funciones random. Y las funciones son muchos, random seed, porque para crear un número random normalmente usamos una semilla de algún tipo o otro. Tenemos random get state, random set state, random jump ahead, random get rand bit. Tenemos funciones de enteros random, tenemos funciones de secuencias random. Entonces son muchos, muchos tipos de random que podemos hacer, generadores de random alternativos. Entonces vamos a explorar algunos, no todos, algunos de los funciones random. Entonces, en este ejercicio podemos leerle, tal vez poco más grande, ¿eh? ¿Mejor? Sí, Richard. Ok. En este ejercicio, como normal, vamos a declarar nuestro interpretador y vamos a declarar nuestra encodificación. Y como normal en Python, si queremos usar un módulo con variables y o funciones, debemos importarle. Otra vez, no vamos a obtener, va a decirnos que no existen las funciones. Entonces, vamos a importar todo random. Y después vamos a crear un for loop. Y puede ver por indentación que todo el programa que sigue es parte del for loop y es nada después. Oh, no, nada después. Todo en el for loop. Entonces, tenemos for i en range 5. Entonces, ¿recuerdas range? Va a iniciar a número 0. Y irse a el último número declarado, menos 1, ¿verdad? 4, 0 a 4. Y aquí vamos a usar vamos a ver un random float. Dice aquí en la nota, random float, 0.0 es menor que o igual a el número 1.0. Ok, yo no sé. Entonces, vamos a imprimir
literalmente random.random, que es la función que vamos a usar. Y vamos a ver el resultado de random.random. Y él debe darnos este resultado 5 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Puede ver el resultado. Pero no estamos usando i en ninguna manera aquí. Entonces, solamente va a darnos lo mismo cada vez. Y él va a darnos un número por automático, adentro de 0 y 1. Es parte de random, random. Sin usar algún parámetro, si usamos solamente random, random, la función random en la biblioteca random, él va a generar un número adentro de 0 y 1. Va a ser menor que o igual a 1 y mayor que o igual a 0, adentro de los dos, inclusivo, random, random, no usa argumentos. Aquí vamos a poner random uniform, vamos a explorarle y va a darle dos parámetros, el parámetro del número más pequeño que queremos por un resultado y el número más grande que queremos por un resultado y él va a darnos un número que es igual o más grande del más pequeño y por cierto más pequeño del más grande. Entonces no va a realizar 20, puede realizar 10 y 10 punto algo hasta, pero no incluye 20. Con random uniform y puede especificar el rango. Y son enteros, puede poner negativos también. Entonces debe darte, porque vamos a llamarle 5 veces, so debemos ver 5 veces que va a darnos. Aquí vamos a especificar que queremos un entero, un random entero. No queremos un número con partes decimales, solo enteros. Y también vamos a especificar con él un rango a 100 a 1000. Y en él dice que puede realizar el más pequeño y puede realizar el más grande y todo en el mitad. Entonces debemos ver por las 5 veces que va a iniciarle 5 números adentro de 100 y 1000, inclusivos. Aquí podemos usar un rand range para obtener enteros y a decirle que queremos enteros que son, ¿cómo dice even? Pares o impares. Pares, que son pares, 2, 4, 6. Entonces aquí usamos la función randrange en la biblioteca random y vamos a pasarle un parámetro de más pequeña 100, más grande 1000 y 2 a decir que queremos pares. Cada otro número después de 100, él va a elegir por sus posibilidades. Y cada vez que termina el for, él va a imprimir los resultados. Oh, no, él va a poner una línea nueva, disculpa. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a abrir un terminal aquí donde podemos trabajar. Irnos al terminal y vamos a Python class y vamos a cat rand 1 probablemente py. Sí. Puede ver lo mismo. 5 veces todo en el for, por indentación, puedes saber esta. Vamos a poner solamente en float, después
en a float uniform, en uniform, y después en Rand Int y en Rand Range. So, vamos a ejecutarle y ver qué pasa. Vamos a chmod. Y vroom. Entonces, la primera vez puede ver no más de, puede ser adentro de 0 y 1. Entonces, puede ver aquí, no es 1, no es 1, no es 1, no es 1, no es 1. Tengo no idea qué él está usando por una semilla, pero parece que nos da números diferentes cada vez. Después, Rand Uniform para decirle adentro de 10 y 20, 19.11.12.11, otra vez, pero punto diferente, 18 punto. Entonces, Rand Uniform son dobles adentro del rango especificado. Después, el Rand Int. Entonces, adentro de 100 y 1000, ¿recuerdas? 431, 176, 644. Y finalmente, Rand Range, donde le dijo, dije pares. Entonces, no debemos ver, ¿sí? Es un par, es pares. Bueno. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No, 1, 2, 3, 4 diferentes funciones a mostrarte que son parte de una biblioteca estándar que ven con tus distribuciones que se llama random. So, preguntas. Aquí tenemos otra vez un pequeño ejercicio donde vamos a declarar nuestro interpretador, nuestra encodificación, vamos a importar la biblioteca y vamos a elegir random de una lista. Entonces voy a especificar las posibilidades y él va a elegir en random los que él va a usar. Entonces, otra vez, por cinco veces, porque tenemos en for, vamos a imprimir Rand Choice. Y en Rand Choice especificamos, y vamos a ver más tarde, es una lista de, ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5 números. Entonces, él debe elegir cada vez uno de los 5. Y tal vez va a repetirse antes de elegir todos. Es random. Tengo no idea qué va a elegir. So, vamos a ver. So, vamos a cat randos después de include. Y puede ver el. Oh, tenemos un. Oh, es diferente. Es diferente mío. Mío mejor. En mío no solamente estoy usando uno, dos. Oh, mira, estoy usando un entero, un doble, otro entero, otro entero, otro entero, una letra y una cadena. En mi random aquí. A mí me gusta mejor. Me voy a cambiar el wiki para usar esta. Entonces, debe usar uno de las cosas en la lista. Sabemos que es una lista porque él está dentro de corchetas. Y vamos a aprender todo esto. No te preocupes ahora. Entonces, vamos a ver cómo sirve. Oh, duh. Pendejo al teclado. Bueno, y puede ver. Él va a elegir big,
Aquí es en la lista y 2.3 dos veces y hola y ve otra vez. Y si lo ejecuta otra vez y otra vez. Oh, muy parecido, diferente. Aquí fue un 1 y aquí fue un 9. Pero puede ver. Entonces puede pasarle en él diferentes tipos de cosas, enteros, dobles, strings, letras. Y él va a elegir de las posibilidades que declaradas. So, preguntas de Rand Choice. En ejercicio 3, aquí vamos a ver otra vez nuestra declaración en codificación y tenemos for random import shuffle. Oh. From random import shuffle. ¿Recuerdas que mencioné anteriormente que no es necesario importar todo en biblioteca? Que vas a crecer a tu código grande. Y más grande tu código, más tiempo a leerle. Entonces, es un ejemplo aquí donde sabemos que queremos solo una cosa en la biblioteca. Entonces, no necesitamos toda esta biblioteca por solo una cosa. Entonces, aquí decimos que queremos de random solamente la función shuffle. Y nada más. Nada más. Entonces es eficiente y puede en gran programa, si sabes qué quieres, no es necesario importar todo. Tienes mucho tiempo a parsearle. So puede elegir solo lo que quieres de una biblioteca en esta manera. From random de la biblioteca, import. La función shuffle. Ok, so tenemos aquí x es igual a i for i in range 10. Números del 1 al 10, del 0, del 0 al 9. X igual es E for I in range 10. Entonces, for I in range 10 va a darme, ¿qué? 0 a 9. Y él va a asignarle a E. Y aquí es tu E. Entonces, debe escribir y adentro de corchetas. Shuffle x, print x. Entonces, x es el resultado. Y él va a. Y después va a imprimir. So, la primera vez. Y él va a imprimirle, la primera vez va a poner 0, después 7, 3, 2, 9, 5, 4. ¿Cuál es diferente de esta y el otro rand range o rand int? No se repite. Antes, no va a repetirse. Él va a usar los números que vas a darle y él solamente va a reordenarle y él va a imprimirle, no va a repetirse. Él no va a perder uno y él no va a agregar uno. Solamente va a cambiar el orden, porque el orden es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es el orden. Pero después del shuffle,
Él va a reordenarle sin repetir uno. Y él va a ponerle todo, 0 a 9, que es el resultado de él. So, es como sirve shuffle. Entonces, shuffle no es random número, es random orden. Él va a cambiar el orden en manera random. Entonces, vamos a verle. So, vamos a catrend. Tres. So, es nuestro código, nada cambió, el mismo código. Y vamos a ejecutar rend 3 dos o tres veces. Ok, 4, 5, 9. Y puede ver que cada vez nos da los 10 números, 0 a 9, sin repetir uno, sin perder uno, sin agregar uno. El random es el orden, no el número en este ejemplo. So, preguntas de el shuffle. No, Richard. Es el shuffle. So, random shuffle. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos otra vez la declaración de nuestro interpretador, la encodificación. Vamos a importar toda la biblioteca. Vamos a usar números 0 a 2, asignado uno a la vez a i, y vamos a imprimir rand range 0, 101, 5. ¿Recuerdas cuando obtuvimos pares? Fue porque usamos 2 para incrementar de 0 hasta 101 en incrementos de 2. Ahora vamos a incrementar en incrementos de 5. Entonces debemos ver números que terminan solo en 0 o 5, nada más. Y nuestro rand range otra vez, como anteriormente, pero con un incrementador diferente. So, vamos a ver. Entonces, código mismo. Y vamos a ejecutarle. Y vroom, dos o tres veces. Y puede ver, cada número es un número que termina 0505 0505 0505, y son diferentes, son random. Entonces, otra manera de especificar qué tipo de número quieres. Tal vez si estás buscando a una cosa módulo algo y con números random, puedes usar esto para asegurar que vas a iniciar con el número que no es parte de tu módulo o algo, yo no sé. ¿Preguntas? Ok, aquí en ejercicio 5. Tenemos el interpretador, la encodificación, vamos a importar toda la biblioteca, vamos a irnos 012 y vamos a imprimir rand sample. Sample es como elegir o en el elegido de cosas, una elección de cosas, un sample, Muestra. una muestra, Muestra. sample, muestra. Okay. Entonces, vamos a rand sample la lista
1, 2, 3 hasta 9. Y 3. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estamos diciendo que queremos en Rand Sample 3 elementos. Tres elementos únicos de la lista. O cualquier, no es necesario proveerle en una lista, vas a proveerle que quieres proveerle. Y puede ser mezclado con números enteros, dobles, cualquier. Pero en tu lista va a darle las cosas que él puede elegir. Y con Rand Sample, él va a elegir en manera random y puede especificar cuántos quieres por el segundo argumento, por Rand Sample. Entonces vamos a verle. So, puede ver lo mismo. Código lo mismo, nada cambió, ok. Entonces vamos a verle. ¡Vroom! Y puede ver, nos da tres otros, y no vas a repetirse, no vas a elegir un número dos veces. Mira, no va a elegir un número dos veces. Él va a elegir tres números distintos, únicos, de la lista que probemos. Rand Sample. ¿Preguntas? ¿Tiene muchas cosas random en esta biblioteca? Qué bueno. En C, yo recuerdo, es necesario todo el tiempo para mí escribir cada uno que quiero. Porque existen, pienso, dos o tres y nada más. Ok. So, este fue un ejemplo de populares funciones en la biblioteca random. Y puede ver aquí, son muchos más. Puede usarle con semilla para poner tu semilla propio. Puede ponerle con cadenas de caracteres. Con estos, puede ponerle con enteros. Puede ponerle con floats y otras cosas. Puede cambiar orden de cosas. Muchas funciones en esta biblioteca que puede usar. Entonces, es una buena biblioteca a explorar. Ok. So, para continuar, vamos otra vez al wiki, cursos. Vamos a ver cómo manipular a archivos, cómo a obtener los contenidos de un archivo, leerle, a escribirle, editarle, destruirle. Entonces, file I/O, input output, ingreso salida de archivos en Python. So. Okay. Vamos a explorar la función open. Abro, abre. Y el syntax, la sintaxis de open es el resultado, él va a regresarte en objeto de archivo. Entonces, ¿cómo se llama algo para manipular el archivo? En inglés se llama handle. El manipulador de archivo, lo que vas a usar para acceder al archivo, sí, puede abrirle con éxito.
él va a regresar un objeto de archivo, que es la cosa que vas a usar para obtener las cosas del archivo. Y Open va a enviarle el nombre del archivo, el modo que quieres usar para abrir el archivo y el encoding que quieres usar para leer o escribir en el archivo. Entonces, ¿qué significa esto? El nombre de archivo es fácil. Es una cadena completo con una dirección. Diagonal, home, diagonal, tu nombre, diagonal, mi archivo, punto text, o cualquier. Modo. ¿Cómo vas a abrir este archivo? Es muy importante porque la manera que usas para abrir un archivo va a determinar qué pueden hacer con el archivo. No debe abrir un archivo por más posibilidades que actualmente va a usar para asegurar que no va a destruir el archivo. Y son ramificaciones. Entonces, los modos. Y los modos, cuando los declaramos en el argumento modo, adentro de comillas. Puede abrirle en modo R, que vas a permitirle a solamente leer el archivo. Él va a abrir el archivo y él va a poner un puntero en el archivo al primer carácter del archivo y puede usar otras funciones al leer los contenidos de este archivo y nada más. Puede abrirle en modo write. Precaución. Si existe el archivo que abren ustedes en modo write, él va a destruir los contenidos de este archivo. Precaución. Es una buena manera de vaciar los contenidos del archivo. Ábrele en modo write y ¡pua! Está vacío. Y él va a poner el puntero en el archivo, que no tiene posiciones, es vacío, y va a permitirte a escribir. Él no va a permitirte a leer. Va a permitirte a escribir. Puede ponerle en modo A. En modo A también va a abrir el archivo para escribir, pero no va a borrar sus contenidos. Él va a abrir el archivo y él va a poner el puntero al fin del archivo si el archivo existe. Si el archivo no existe, él va a crearle. Pero él va a poner el puntero al fin para permitirte a escribir. Él no va a permitirte a poner el archivo en lugar escrito. Él no va a permitirte a sobreescribir. R más. Este va a abrir un archivo en manera que te permite todo. Te permite todo. Puede leerle, puede escribirle, no va a destruirle. R más. Son los modos que pueden usar para abrir tu archivo. Y en codificación, ISO-8859-1 por Windows o UTF-8 por mejor control, mejor compatibilidad, pero tu encodificación. So, vamos a ver cómo vamos a usarle. En este archivo, ejercicio aquí, después de declarar nuestra
interpretador y después de nuestra encodificación, vamos a asignar a mi archivo el objeto de archivo si tenemos éxito cuando abrimos open el archivo que se llama nuevo archivo.txt. Está dentro de comillas, es literal. Puede usar también en variable, no problema, él va a referenciarse. Vamos a abrirle en modo write. Y vamos a escribir in. Y mira cómo ponemos la encodificación. Encoding igual y en encodificación conocido. UTF-8 me voy a usar. Entonces, él va a abrir el archivo si existe y él va a destruir todos sus contenidos. Y él va a permitirle a poner nuevos contenidos. Para poner contenidos, me voy a usar la función write. Y va a usarle contra el objeto que obtuvimos cuando tuvimos éxito abrir mi archivo. En un programa más sofisticado, tal vez debemos ponerle adentro de un if, a ver si obtuvimos algo, para imprimir un error si no. Pero ahora no queremos complicar cosas, entonces no vamos a poner error trapping. Vamos solamente a saber, ah, sí, lo abrí. Y vamos a escribir con write en mi archivo. Mi archivo write es mi primer archivo línea nueva. Después vamos write otra vez. Y vamos a write creado en Python. Y al fin de cuenta, vamos a usar la función close. Debes cerrar tus archivos. Si sale de tu programa sin cerrarle, Python va a cerrarle para ti. Pero debes cerrarle. Entonces aquí vamos a ver open, write y close. So, vamos a abrir un terminal de trabajo. ¿Y qué ejercicio fue? Okay. So, VI, crear archivo 1 punto. Tengo, pero, tiene, ok, punto py, estaba pensando, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué me elige? Ok, so, lo mismo de el wiki. Vamos a ejecutarlo. Antes de todo, vamos a ver si existe en mi carpeta. O mejor, RM. Si existe, me voy a borrarle. Ah, mira, él existe. So, no más. Entonces, no más. No existe. ¿Ok? Y vamos a ejecutar. ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? LS-AL. LS-AL. Click. Mira. Agosto, 1 de agosto a 16:11, un minuto atrás,
Creamos un archivo nuevo, archivo.txt, que tiene 38 bytes. So vamos a cat nuevo archivo.txt. Y mira, es mi primer archivo creado en Python. Y mira la línea nueva. ¿Por qué tenemos una línea nueva? ¿Por qué la pusimos? Literalmente. No es parte de write. Él no va a terminarse con línea nueva por automático. Si quieres una línea nueva, pongas una línea nueva. Otra vez, no línea nueva. Y la manera es diagonal N, línea nueva. Y eso sirve en Windows, cualquier. En Windows, él va a cambiarle por diagonal R, diagonal N, porque Windows usa dos caracteres. En Mac OS X va a usar el mismo carácter. Y en Mac OS antes de X, actualmente va a usar el diagonal R. Pero él sabe. Es parte del lenguaje. Entonces, y aquí lo pusimos también al fin. ¿Por qué? Porque si no lo pongamos al fin, él va a terminarle de una manera curiosa. Tal vez no. Pero cuando agregas cosa al archivo, si no tiene línea nueva, él va a continuarse a la misma línea. So, tal vez buena idea ponerle al fin. Pero lo pusimos. So, preguntas ahora de open, write y close. Entonces, aquí vamos a usar nuevo archivo.txt que escribimos que 14 minutos atrás y vamos a agregar cosas en él. Entonces, vamos a abrirle y vamos, si tenemos éxito, a asignar a mi archivo una variable. El manipulador del archivo, el objeto del archivo. Vamos a abrir el archivo nuevo texto, nuevo archivo punto texto dentro de comillas, porque es literal. Puede poner una dirección diagonal, home diagonal. Y si tiene permisos, no problema. Vamos a abrirle en modo append. En modo append va a abrirle sin destruirle y él va a permitirte a escribir al fin más. Y vamos a usar en codificación UTF-8. Entonces, después de abrirle en este modo, vamos a escribir. Estamos agregando las líneas de texto al fin de nuevo archivo, línea nueva. Y otra vez vamos a escribir si todo sirve como pensamos. Línea nueva y cerramos el archivo. Lo vamos a ver. Dos. Well, ok, lo ejecutamos por accidente, pero cat. Ok. So puede ver. ¿Ah? Esto parece diferente. Sí, Richard. Muy diferente.
Es que es. Oh, esta es agregar en archivo 1. Ok, disculpa. Pendejo teclado. Cat. Agregar archivo. Mejor. So, ¿parece lo mismo? Sí, parece lo mismo. Entonces, yo no sé qué pasó con mi error. So, me voy a reiniciar el Premiere para asegurar que tenemos nuestro archivo. Ok, so, tenemos el archivo. ¿Ah? No, nuevo archivo, ¿verdad? Punto text. Ok, so, tenemos nuestro archivo. Y vamos a ejecutar, agregar. Lo vi, es lo mismo. Y vamos a ejecutarla. Y en teoría no vamos a perder los contenidos. Solamente va a agregar más contenidos. So, ¿dónde está? El TXT. Nuevo archivo. El nuevo archivo. Oh, cat nuevo archivo. Y mira, es de la Premiere, el primer programa y del segundo programa. Para mostrarte por qué es importante la línea nueva, vamos a modificar poco, poco, poco. Archivo 1 y vamos a eliminar el último línea nueva. Línea nueva. ¿Ok? Vamos a reejecutar la creación. Y mira qué pasa ahora cuando cat nuevo archivo punto text. Mira. Qué feo. No tuve en línea nueva, entonces se terminó aquí, después regresa a el terminal y el terminal se puso su prompt. Y después. Okay. So, esto es feo. Y después vamos a agregar en archivo 1. Oh. Tal vez. Sí. Y mira qué pasa ahora cuando tenemos cat. Él agregó, pero ¿por qué no inició su agregación con línea nueva? ¿Y por qué el archivo 1 se ha escrito sin línea nueva al fin? Mire esta. Entonces es muy importante a mantener tu conocimiento de cómo vas a terminar a tus líneas en anticipación que vas a pasar. So, es porque le cambiamos esta para mostrarte. Me voy a reponerle. Okay. Y entonces, crear, agregar y cat
Mira, mucho mejor. Mucho mejor. So, otra vez el código. So, preguntas. Este fue un ejercicio para agregar, append, agregar al fin de un archivo existente. Que no vimos es qué pasa. Mira, tenemos cat, tenemos el archivo nuevo, ¿verdad? ¿Qué pasa si usamos crear archivo 1 que vas a abrir este archivo existente en manera, en modo write, W? Y después cat. Y puede ver, destruyó los contenidos. No es una broma, puede ser horrible. Precaución. Pero la buena cosa para ustedes que programan no es diferente de otros lenguajes aún. Muy parecido. Continuamos. ¿Cómo podemos obtener contenidos de un archivo escrito? Entonces, aquí después de declarar el interpretador la encodificación, vamos a asignar a una variable que se llama archivo a leer el objeto de el archivo, si tenemos éxito cuando usamos open contra el archivo que abrimos, en modo R, read, no puede escribir, no te permite, solamente puede leer, y él va a leer todo allá con el conocimiento de UTF-8. Si tiene otras cosas adentro, buena suerte. Y esta va a darnos un handle, que se llama en inglés, un manipulador del archivo. Y aquí vamos a print archivo a leer punto read. Entonces va a leer todo el archivo. Y él va a regresar lo que leyó a el terminal, parece. Y después vamos a close. Lo vamos a ver. Entonces, cat leer archivo 1. So, lo mismo, ¿verdad? Y vamos a ejecutarle. Antes de ejecutarle, vamos a ver los contenidos. So, puede ver los contenidos. Solamente dos líneas que terminan con línea nueva. Y vamos a ejecutarle. So, clear. Punto, coma. Boom. Y puede ver, obtuvo todos los contenidos del archivo y lo envió a print, y print lo puso a tu pantalla para ver. So, leer. Preguntas. Cuando el archivo está abierto en modo leer, no puede escribir. Puede escribir código que dices que quieres escribir, pero él va a decirte muy rápido que él no va a escribirle, porque no está escrito en esto, no abierto en este modo. Aquí, vamos determinar el montón de cosas que queremos leer.
del archivo con la misma función. Entonces, después de nuestro interpretador en codificación, otra vez vamos a abrir el archivo, nuevo archivo, en modo read con UTF-8, y vamos a asignar a archivo a leer nuestro handle, el manipulador, y vamos a imprimir otra vez archivo a leer read, pero esta vez vamos a poner un número. El número de bytes que queremos leer. Yo quiero 12 bytes o 12 caracteres. 12 caracteres, disculpa, porque está usando UTF-8. Y UTF-8 usa 2 bytes por algunos caracteres especiales. So, él va a leer 12 caracteres, no 12 bytes. So, este fue el que, 2. So, cat, leer archivo 2. Y mira, lo mismo. Y vamos a ejecutarle. Room. Y espero que tiene 12 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Preguntas? No. Pues yo tengo una pregunta. ¿De dónde vino la línea nueva? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿De dónde vino? Yo voy a cambiar. Quítale el close, a ver si hace algo diferente. No pienso. Me voy a cambiarle a leer solamente 10 para asegurar que no va a ser cercano de la línea nueva. ¿Ok? So, por cierto, no va a leer una línea nueva. Ok. ¡Boom! Línea nueva. Qué curioso. Qué curioso. Print. Cada print va a poner una línea nueva por automático, ¿recuerdas? Si no tiene una instrucción a mencionar línea nueva, es null. No debemos olvidar cosas que aprendimos anteriormente. Es porque es el print que le puse la línea nueva. Entonces, ¿qué pasa si leemos 13 caracteres? ¡Ja! Él no imprimió la línea nueva 2 veces. ¡Qué curioso! ¿Qué pasa si pongamos 14 caracteres? Oh, tiene más. Sí. Debe leer el pinche código. Cat. Archivo nuevo. ¿Huh? Nuevo. Archivo punto text. Oh, ok. Eso son más. Oh. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. 21, ¿verdad? Sí, Richard, parece que es 21. Ok. So, ¿qué pasa
Sí, ley. 21 caracteres. ¿Ah? Oh. Ah. Sí, dos. La línea nueva que leí y la línea nueva de print. Cuando estás escribiendo a archivos, es muy importante a conocer dónde son tus terminaciones de líneas. Otra vez vas a hacer resultados muy feos. ¿Cuántos más tenemos? Ok, tenemos más que podemos terminar en el hora. Entonces, cuando regresamos en la semana próxima, vamos a continuar con manipulación de archivos en Python. Es muy interesante, es muy importante conocer. Entonces, preguntas aún. No, so, hasta la semana.